bienvenidas a Noticias Marcos Paz TV, el programa que, bueno, el sistema de medios públicos de Marcos Paz te acerca todas las novedades, las noticias de Marcos Paz, lo más importante, como decimos siempre, junto a Bernardo Elfman, conductor, que en este programa en particular está rumbo a ver el partido de Estudiantes de La Plata, así que bueno, le mandamos saludos junto a Belén González, con quien estamos, compañera, del otro lado, como siempre, apoyando en toda la parte técnica y audiovisual. Así que bueno, comenzamos sin más con las noticias. En este caso estuvimos en el predio ferial visitando este lugar espectacular, nuevo, que hace varios meses ya inauguró como predio ferial municipal. Seguramente lo conozcas, quizás no, pero vamos a incursionar en uno de los stands de fiambrería llamado Fiambrería Los Viejos. Ahí estuvimos hablando con el dueño del local, Jonathan Romero, quien nos comentaba distintos precios, distintas ofertas ahora para justamente lo que va a ser la mesa dulce, la mesa salada, la picada, todo lo que se viene para las fiestas. Así que te lo compartimos. Muy buenos días. Sí, bueno, esto es, estamos en el predio ferial, nosotros somos Fiambrería Los Viejos. Trabajamos todo lo que es fiambres, ¿sí? Nuestro gran fuerte es Fiambre La Flor, que bueno, acá en el predio gustó mucho. La gente, por una cuestión de precios también, y también que está funcionando muy bien el tema de cuenta DNI comercio, cuenta DNI con los descuentos. La verdad que acá en el predio muy contentos de toda esta revolución que se está armando con el predio acá en Marcos Paz, así que por un lado muy contento, trabajando productos locales también con muy buenos precios. Trabajamos, bueno, lácteos Javifer, también con muy buenos precios. Hoy estamos en 2.700 el kilo de Javifer. Trabajamos una mozzarella local también, muy buena, 2.300 pesos el kilo, mozzarella Dexel. Y bueno, después trabajamos todo lo que es lácteos, o sea, punta de agua, ricota Javifer. Tenemos buen precio en lo que es leche Armonía. Por ejemplo, hoy el precio está en 4.50 y 590 la Serenísima. Que eso también es una de las cosas que más solicitadas acá en el predio. Bueno, o sea, tenés precio, tenés calidad también, porque tenés una variedad de marcas muy buena. También, bueno, tenés por allá manteca, dulce de leche, bueno. Cositas que también la gente nos va pidiendo. Por ahí vienen y te dicen, che, ¿no tenés una crema? Bueno, vamos buscando opciones. También que podamos traer buena calidad y buen precio. Vamos buscando las variantes que también la gente necesita, ¿no? La gente te va pidiendo precio, te va pidiendo también en precio y calidad. Y nosotros también, mediante nuestros medios, buscamos en frigoríficos, buscamos siempre directamente de fábrica. Hoy lamentablemente es muy difícil contar con... Bueno, como bien decías, ¿no? Y bueno, con todas las ofertas, ¿no? Como decís vos, con cuenta DNI también, con activos, para poder hacer también una reducción ahí. Una oferta. Sí, sí, también al trabajar con cuenta DNI también es muy importante para afrontar lo que se venga. Así que bueno, nosotros estaremos preparados y generando y brindando también las mejores opciones a la gente que venga al predio y se encuentre que es un lugar donde va a encontrar un precio más bajo que por ahí lo que pueda encontrar afuera en el alrededor. Y haremos todo lo posible para también a la hora que vienen las fiestas ayudar y también estar en competitividad con la gente para poder lograr un mejor precio, brindar muy buena atención acá en el predio. Gracias a Dios, la atención y la calidad de gente que hay en el predio es muy buena. Ya nos han brindado esa información de la parte de afuera, de gente que viene y se entusiasma. Hay buena gente, buenos precios, hay una variedad de productos importantes, así que por ese lado estaremos poniéndole el pecho a la situación y también laburando para la gente, como siempre. Bueno, horarios de atención, sabemos que están todo el día de corrido. Sí, estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, incluidos los feriados también. Así que nada, estamos 10 horitas de corrido, así que la gente, eso también está bueno, porque la gente que por ahí no puede venir a la mañana por cuestiones laborales o ocupaciones puede venir a la tarde. Puede venir a la tarde, 2, 3, 4, 5 de la tarde, la hora de por ahí no duerme la siestita, que acá en el pueblo somos muy de la siesta, por ahí vienen y se hacen las compras de la semana, del día, cada para 2 días. Así que, nada, por un lado también, esa, la opción de los horarios también es muy buena. Bien. Bueno,
Bueno, y recordamos, ¿no?, que lo que es cuenta de DNI tiene un beneficio acumulable de un cierto monto por semana, ¿puede ser? Claro, sí, la cuenta de DNI tiene, bueno, en un monto de tiene el descuento del 40% por cuenta, ¿sí? Cualquier persona mayor de 13 años puede obtener la cuenta, así que tranquilamente puede venir una familia tipo con niños o chicos mayores de 13 años, pueden usar cada uno su cuenta, ¿sí? Con una retribución de hoy es de 2.800 pesos, así que es el 40% más o menos de una compra de 7.000 y pico de pesos. Así que bueno, esos descuentos son acumulables. Nosotros estamos de lunes a sábado, como te decía, de 8 a 6 de la tarde. Por semana acá se hace los 2.800 pesos y después puedes seguir acumulando el cuenta de DNI Comercio afuera, ¿sí? Eso tiene un tope más o menos de 30, 35.000 pesos mensuales. Así que puedes venir a buscar todos los días el descuento acá al predio y después seguir sumando descuentos afuera también. Eso es lo que te da de bueno la cuenta de DNI. Muchísimas gracias, porque bueno, hay muchos que por ahí no conocen, ¿no?, todo este beneficio. Bueno, por último, como para poder seguirlos, o algún número de contacto en caso de que alguien quiera hacer algún pedido. Sí, nosotros vamos a estar trabajando ahora con una cuenta de Instagram, ¿sí?, que se va a llamar, Los Viejos, ¿sí?, va a tener losviejos.predioferial, y después, bueno, si quieren anotar un número, yo le voy a dejar mi número, que cualquier tipo de pedidos, ahora que viene fin de año, o se acercan acá al predio, pueden hacer los pedidos ahora a partir del 15 de diciembre ahora en adelante, ya vamos a tomar pedidos para lo que es fin de año. 11-67-85-78-85, parece medio un trabalengua, pero lo voy a repetir. 11-67-85-78-85, eso vamos a tomar pedidos a partir del 15 de diciembre para lo que es alguna tabla fría o algo, eso ya vamos a ir preparando. Alguna tablita de picadas o algo, ahora cuando más o menos se acomode un poquito todo, que estamos ahí todos medio conmocionados con lo que está pasando, pero ya nos vamos a acomodar y bueno, vamos a alargar las ofertas y todo lo que se venga para lo que es fin de año y Navidad, que bueno, nos vamos a ir preparando y dando una mano también a todos aquellos que quieran comer una tablita de picada para ahora, para las fiestas, así que vamos a estar poniéndole todo para eso. Muchísimas gracias, Jordán, por el tiempo. No, gracias a ustedes, chicos, por acercarse. Siempre bienvenidos y cuando tengan algún tipo de duda o consulta, la gente les vaya consultando. No tenemos ningún problema de que vengan a consultarnos lo que sea. Siempre estamos predispuestos en cualquier horario. Ahora pasamos a lo que es el deporte. En este caso estuvimos hablando con Mariano Zavala, quien es el coordinador de Vóley Marcos Paz, quien realizó un balance más que positivo de las categorías, de todo lo que se jugó en el año y obviamente de los últimos torneos que se estuvieron haciendo. Obviamente que como toda disciplina deportiva nunca para, así que nos comentó también cómo se viene la pretemporada 2024. La realidad es que vamos a vivir siempre en 2006, ¿no? Inferiores, la verdad que tuvimos un año muy bueno. Pudimos competir de las cuatro categorías que hay, que entran en las finales por categoría, en tres. Así que eso estadísticamente es bueno. Logramos el segundo puesto en la categoría sub-21, que en las inferiores es la más grande. Así que por ese lado estamos contentos, logramos mantener la categoría. La realidad es que, como lo he dicho en veces anteriores, el sistema de ascenso es muy difícil porque son 16 equipos y ascienden 3 nada más. Entonces, como digo, el cuchillo entre los dientes todo el tiempo va a salir a competir, porque realmente 16 equipos que solo asciendan 3 es muy difícil. Nos mantuvimos en un puesto 6, 5, ahora tendría que ver los últimos resultados porque ganamos tiro a la última, así que seguramente subimos un poco, pero bueno, la realidad es que, como digo, que es difícil, no llegamos a lograr el objetivo, pero lo importante es no descender y siempre mantener la categoría para poder seguir trabajando. Y después lo dividí en el bloque de superiores, la verdad que ahí fue un año bastante más duro. Empezamos con María Eugenia Hernández como entrenadora. Cuestiones personales, cuestiones de trabajo, tuve que dar un paso al costado. La realidad es que tuve que ponerme yo como entrenador siendo jugador, así que eso en la cabeza del equipo y más en la mía cambia, pero bueno, lo pudimos solucionar, logramos mantener la categoría y entrar a pelear por los playoffs de ascenso a segunda, así que en eso estamos contentos. No se nos dio el resultado en los cuartos de playoff, pero lo importante era no descender, más teniendo en cuenta de que no veníamos con entrenadores, que tuvimos que cambiar, que distintos libros, distintas maneras, así que fue un año duro, pero estamos contentos.
contentos porque pudimos mantener en los dos bloques. Perfecto. En cuanto a las actividades que sigue realizando ustedes, porque sabemos que el cierre general de escuelas deportivas va a ser recién en la semana que viene. Para no perder tiempo, sino el tema de que, más que nada, los chicos por ahí no queden tanto tiempo sin actividad, ¿cómo se hace? Sí, la idea es, como vos decís, mantener contacto con los chicos hasta lo que más se pueda del año, porque recién arrancamos la pretemporada el 2 de febrero del año que viene, entonces terminamos de jugar el 2 de diciembre hasta el 2 de febrero, son dos meses que perdemos actividad con los chicos, así que decidimos armar un torneo interno, dividirnos las categorías, cada equipo debe tener una de cada categoría por lo menos, entramos los entrenadores a jugar, así que hacemos todo ahí medio ameno y está bueno, es el contacto que tenemos para seguir terminando, o sea, seguir jugando hasta el 16 de diciembre que termina todo. ¿Los torneos se van a estar realizando entonces hasta esa fecha? Sí, son torneos internos que armamos 7 equipos, logramos armar 7 equipos entre todos los que somos y hasta el 16 de diciembre inclusive, que es el, porque lo terminamos después del cierre de escuelas deportivas, vamos a estar jugando este torneito. Bien, en cuanto a, si bien está terminando el año, sí, obviamente, quienes por ahí quieran el año que viene sumarse a probar esta disciplina, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes? ¿Si hay algún número de contacto? ¿Cómo tienen que hacer? Nosotros tenemos el Instagram, que es @mmp.volley. Ahí están nuestros contactos, está mi número, está el de los profes, respondemos los mensajes ahí, ponemos las novedades ahí. Así que el que quiera participar, el 2 de febrero arrancamos nuevamente las actividades de cara a la federación. Así que están todos súper invitados para poder participar, de entre 7 años y 20 sería. Aquellos que no tengan experiencia también se pueden sumar. Sí, no importa, porque este año también, para la realidad ya fue un plan del año pasado, este año lo reflutamos y lo hicimos como más comprometido. Tenemos la parte de escuelita, en donde mezclamos todas las categorías, armamos dos estímulos de entrenamiento para que no sea tanto la cantidad de chicos y ahí metemos a todos los chicos que por ahí no tengan experiencia y que por ahí, a la par de los que ya vienen con una sistematización de entrenamiento, es como que le falta un poquito, entonces ahí moldamos, adaptamos las cualidades y hacemos espacio a federación. Así que no importa si saben o no saben jugar, son bienvenidos a jugar. Sabemos, bueno, que estas competencias de voleibol son un costo importante, ¿no? En cuanto a referee y, bueno, y demás cuestiones del torneo. ¿Tiene algún costo lo que es la escuela municipal de voleibol? La realidad es que nosotros, por cuestiones de... contamos con un gran aporte de la MUNI. Entonces eso nos ayuda un montón en lo que es los viajes, lo que es el lugar, bueno, propio nuestros sueldos, el pago de la federación, porque se paga por mes, así que nosotros solo nos queda para pagar los árbitros del local. Hacemos una pequeña colaboración de 1.500 que no es excluyente, o sea, quien puede la pone, quien no, no hay problema. Y luego nos tratamos de manejar con una subcomisión que se armó fuerte por suerte este año, armamos buffet, rifas, vendemos un par de cositas como para que nos ayuden a costear. Bueno, María Zavala, muchísimas gracias, felicitaciones por el año que tuvieron y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, haciendo un balance también de lo que es el 2023, también nos comunicamos con Marcos Paz, Tierra Santa, quienes estuvieron también haciendo un festejo de cierre con todas las categorías. Así que, como siempre, ¿no? Qué bueno poder hablar con el presidente de la Peña, en este caso, Sebastián, el presidente de la Peña, Marcos Paz, Tierra Santa, sobre los últimos festejos, también haciendo un balance de todo lo realizado durante el año. Bueno, te comento, tuvimos en primer lugar entre las actividades más destacadas lo que es la campaña de donación de abrigo y calzado. Esto se dio en un merendero del barrio Martín Fierro, donde por suerte se juntó mucho de lo que es abrigo, calzado, frazadas, inclusive alimentos no perecederos. Dimos contacto con el muchacho encargado del lugar y se llegó a un día donde le pudimos entregar las cosas y bueno, muy contento de nuestro lado por ayudar y más que nada ver después.
después cómo las familias se acercaban a buscar su prenda, su alimento y demás. En segundo lugar, lo que es la campaña Donación de Sangre, eso es algo que se organiza, por lo general se está haciendo, que se juntan varias peñas del oeste y en la que una se hace cargo, que en este caso fue la Peña de Morón, y pone el lugar y ahí se acerca el integrante de la peña, junto también con gente también de la localidad de Marcos Paz, porque eso es algo abierto al público, ¿no? Al público salonesista, y se acercan a donar sangre. Así que en este caso fuimos varias personas de la peña, superando la cantidad que fue el año pasado, que el año pasado se realizó en Moreno. Así que bueno, contentos también por eso. Después, que quizás fue lo más loco del año, lo más lindo y hasta dónde llegamos, que bueno, que después bueno, te iba a comentar que para mí este año se superó todo tipo de expectativa, fue porque festejamos el Día de la Niñez en Parada Cruz Bajada. ¿Qué es Parada Cruz Bajada? Es un pequeño pueblito de Santiago del Estero, bien, bien al norte, en el límite con Salta, donde bueno, justamente uno de los integrantes de la peña era en ese pueblito, se crió en ese pueblito, así que a través de él pudimos dar con la gente allá, un pueblito muy humilde, obviamente, donde quizá no hay recursos para nada. Y juntamos muchas golosinas, juntamos también, de hecho, prendas de ropa, de calzado y demás, y alquilamos inflables, pelotas para los chicos, que bueno, para lo que son los nenes, viste, y es un deporte muy cultural y bueno, en general muy, muy contento, se armó todo allá en un espacio de un club, el club de ahí del pueblito, se armó todo este evento. En este caso pudieron participar y viajar dos integrantes de la peña hasta allá, más un acompañante que fue también, es uno de los que está en ese proyecto. Y bueno, salió todo muy lindo, la verdad que sin palabras. Se trajeron muchas historias, se trajo muchas cosas muy positivas de allá, de otra realidad, ¿no? Y bueno, nosotros poder acercarles un pequeño mimo, algo como que es muy gratificante, ¿no? Para nosotros. Después se sacó micro para ir a ver a San Lorenzo, entre otras actividades, en todos los partidos que se jugó, tanto en la liga profesional, como suele pasar ya hace un tiempo, pero en este caso en lo que es Copa Sudamericana, en la fase que se jugaron, se sacaron en todos los partidos, se sacaron micro. En Copa Argentina se dio la oportunidad de jugar en Lanús en dos oportunidades y pudimos sacar micro también, cosa que antes no habíamos podido lograr. Así que bueno, con todas estas cosas que te cuento, imagínate que se superó totalmente las expectativas de lo que se esperaba para el año, ¿no? Todo a comienzo de año uno va haciendo idea y todo de proyectos, de todo, y se superó ampliamente. Y bueno, justamente ayer, domingo, se hizo la despedida de fin de año en una quinta, acá en Marcos Paz, La Guapa, Estancia La Guapa, donde se acercaron alrededor de 140 personas, algunas no pudieron asistir, pero ya habían comprado su entrada con anticipación. Y se pasó un día hermoso, muy lindo, obviamente el día que acompañó, una quinta de toda una manzana, con pileta grandísima, canchas de fútbol, de vóley, metegol, inflables. Y más que nada también para conservar, se hizo en una quinta nuestra idea de que la peña es una peña muy familiar. El año pasado, te comento esto porque se realizó la despedida de fin de año
en el Club Zapa y esto fue de noche. Y bueno, este año quisimos variar justamente pensando en los chicos, que disfruten de la pileta, que disfruten de una cancha, de jugar a la pelota, de cosas que a los chicos, viste, les hace bien, les divierte. Así que bueno, muy contentos con cómo se dio todo ayer, muy contentos con las peñas que nos vinieron a visitar y obviamente muy agradecido con toda la gente que siempre está en colaboración con nosotros, con toda la gente de Marcos Paz, de Mariano Acosta, de Las Heras. Hay varios pibes de Merlo que viajan con nosotros, que siempre están en todas actividades y demás, así que muy agradecido con todos y muy agradecido con ustedes también por acercarse, por interesarse en el tema y bueno, así que hoy en día tengo la posibilidad de representar a la Peña como presidente, pero bueno, eso de presidencia quizá para nosotros no es un nombre con jerarquía, como para ponértelo que se entienda, ¿no? Nosotros yo considero, y bueno, y todo lo que estamos ahora, que tenemos un equipo de trabajo muy, que está muy alineado, donde todos colaboramos, donde todos ponemos nuestro granito de arena para que esto salga lo mejor posible, todo haciéndolo de corazón, con transparencia, e intentando que esto crezca, ¿no? Y que sea cada año mejor. Así que bueno, te agradezco por este tiempo y ya te van a estar llegando fotitos de lo que fue ayer y así que muchas gracias. Como siempre en Marcos Paz siempre pasan muchas cosas y ahora en simultáneo justamente estamos presenciando, bueno, presenciamos hace unos minutos, ¿no? Lo que es la muestra anual del Estudio 24, que bueno, este material obviamente próximamente va a estar pasando, ¿sí? 19 a 21 horas, esto es en estos momentos, se está llevando a cabo en el Centro Cultural Roma. Para el día de mañana, sí, para el jueves 14 de diciembre, de 9 a 11, se va a estar realizando la posta de salud en Barrio Urioste, entre Atuel y Tunuyán. Por otra parte, de 13 a 15 horas, continúa y se realiza la segunda posta de salud en UMI Santa Catalina, ubicado en el Bozal 35. Más tarde, a las 18 horas, será el cierre de año del Jardín Maternal y de Infantes Semillitas. Esto se va a realizar en Zapa, ¿sí? Ubicado en Dardo Rocha, 1866. Últimamente, bueno, 18:30 horas, también el 14 de diciembre, se va a realizar la presentación del libro por parte de Modesto Guerrero. El libro se llama Crónica de un Magnicidio, auspiciado por el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Esto, 18:30 horas, en el Centro Cultural Roma, abierto a toda la comunidad. Por otra parte, te comentamos también que en el predio ferial hay muchas ofertas. Te habíamos anticipado antes de la fiambrería Los Viejos, pero también estuvimos pasando por la panadería, el puesto número 1. Hablamos ahí con Sol Acosta, que nos comentaba muchos precios y ofertas. Obviamente no te lo podés perder porque bueno, tiene de todas las opciones para todos. ¿Sí? Tenemos desde sándwiches de miga, tenemos torta para los cumpleañeros, tenemos obviamente el pan dulce, ¿sí? De Navidad tenemos tres ofertas, tres precios distintos, muchas opciones, tenemos budines, la verdad que un local obviamente que tiene un gran crecimiento ya y una excelente atención. ¿Vos? Bien, bien, bien. Bueno, la verdad destacar el buen servicio que tienen. Tienen un local, la verdad, con muchas ofertas, sobre todo, ¿no? Para lo que es las fiestas, para lo que es, digamos, la mesa de argentinos, ¿no? Porque como siempre no pueden faltar las facturas, la pizza, el budín, el pan dulce. La verdad que tenés todo, bizcochitos, la verdad, increíble. Venir acá es imposible no llevarse algo. Claro, sí, lo que es bueno es para la gente, que está bastante barato. Ahora que se acercan las fiestas, por ahí, no sé, entre todos ponen un poco y se llevan bastante.
Exacto, exacto. Por ejemplo, ¿me podés contar algunas de las promociones? Bueno, ya sea prepizzas, ¿cómo estamos en precio? Y ponele, ahora hay pan dulce, hay de tres precios. Está el de 900, que es el de acá de Marcos Paz, digamos, 1200 y después 2500, que son un poquito más grandes ya. Después, por ahí, lo que más se llevan es la oferta del pan y la factura, que está 1600, un kilo de pan y una docena de factura. Que está bueno para, viste, que las familias con muchos chicos, está bueno. O también las prepizzas 2x700. Bueno, el maple tenemos de 1700, que no nos queda ahora, o de 2000 también. Y bueno, las tortas, que tampoco nos quedaron, pero están 7000, bastante económicas. Y también se venden por porciones, ¿verdad? Sí, por porciones también. Bien. ¿Eso a cuánto? 800 la porción. O sea, podés llegar acá y bueno, llevas, no sé, porción para tu casa, vas a probar algo rico, querés invitar a alguien, está bueno, ya sea para un cumpleaños, ¿no? Obviamente, como decís vos, ¿eso se puede encargar por anticipado, la torta, en caso de que alguien quiera para las fiestas? Claro, sí, sí, seguramente para las fiestas vamos a estar hasta acá, va a estar lleno de gente. Bien, bien, bien. Bueno, ¿hay una forma de hacer pedidos por encargue? ¿Tienen algún número para pasar? No, por el momento estamos haciendo que las personas vengan acá y le tomamos el pedido y nada, lo vienen a retirar acá también. Perfecto. ¿Tienen que señar antes? Claro, sí, con una mínima seña ya le guardamos su pedido. Perfecto. Y bueno, comentanos, ¿no?, también otras cosas que se me hayan pasado de vista. También tenés incluso los números, ¿no?, para la torta de cumpleaños. Es algo bastante, un detalle. Claro, sí, te lleven todo completo ya. La velita. Todo. Claro, la bengala. El cartelito. Bien, bien, bueno. Y bueno, como lo que es lo que decías vos, facturas, también tenés todas las variedades, tenés pan, bizcochito, grisines, todo para la picada. También puede ser que hay algo allá de, bueno, de producción, bueno, envolviendo, ¿no?, lo que es los regalitos. Claro. Así que bueno, súper completo todo. Bueno, por ahora queremos igual decorar más lindo para Navidad, qué sé yo. Le falta, para mí le falta. Ah. Está muy lindo, la verdad. Y bueno, también tenés tortas, tenés, bueno, de ricota, pasta frola. ¿Eso a qué precio? Las pastas frolas están 1.600. Tenés membrillo batata mixta, pero viste que... después tenés... ¿Qué más hay? Las chiquititas están 600. Están lindo para un regalito. Después tenés de coco con dulce de leche, que está 2.200. Después tenés la toffee, 2.200 también. Y bueno, después de todo lo que es cuarterío, tenés de 1.100 y 7.50 para variar. Bien. ¿Esos son masas finas? Tenés masas finas y después, bueno, lo que es escones, palmeritas, todo eso, 7.50. Perfecto. Bueno, también tenés, bueno, pan rallado, el kilo 400. ¿Algo más que se nos haya pasado y que sea muy solicitado por acá? Y no, más que nada se llevan pan y factura, la oferta o pan, que está a 600 el kilo. Un super precio, la verdad. Y también tenés budines, de chips, de vainilla. Sí, tenés chips, vainilla, bueno, sin fruta, con fruta. Están 800 o tenés de 1.100 también. Perfecto. Todo esto, obviamente, recordamos, bueno, formas de pago, cuenta de DNI, efectivo, transferencia. Sí, cuenta de DNI con el 40% de descuento, débito también el 20%, creo, si no me equivoco. Y bueno, mercado pago, de efectivo, todos los medios de pago. Bueno, muchas gracias, Sol, por tu tiempo y, bueno, obviamente éxitos para todo lo que se viene, para las fiestas también. Dale, muchas gracias. Bien, en Casa de la Cultura te comentamos que también estuvimos haciendo un balance del área. Justo hablamos con Liliana Basalo, quien es la subsecretaria, y Eva Dianda, quien es la directora de la Escuela Municipal de Música. La verdad que un gran trabajo durante todo el año y hasta el momento, ¿no? Con muestras, con cierres de talleres de distintos participantes, ¿no?, de lo que es la Escuela Municipal de Música y por lo que es cultura.
cultura, también con muchos talleres. Por ejemplo, el lunes próximo va a haber una muestra de lo que es teatro en el Centro Cultural Roma, el próximo lunes. Y el fin de semana, obviamente, se viene una nueva peña folclórica, que esto es algo que nos convoca a todos, ¿no? Un festival donde podemos llevar el mate, podemos estar con la familia. Esto va a realizarse el fin de semana en el Paseo de los Artesanos. Así que ahí te compartimos en la nota todos los detalles. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos por parte, dijo Jack. La verdad que el balance del año que me preguntabas recién ha sido muy positivo. Hemos trabajado mucho este año y nosotros consideramos que bien. Hemos tenido muchos talleres funcionando en el Paseo Cultural, la Escuela de Danza y la Escuela de Música, que también trabajaron muy bien durante todo el año. Bueno, han podido ver también la presentación de la Escuela de Música, de Danza, perdón, en el Cine Teatro Roma, y todos los cierres que hace la Escuela de Música, que después Evangelina les va a contar, porque como son tantos, vienen haciéndolos en episodios, son los cierres para que puedan entrar todos, todos los alumnos y todos los que quieren ver las muestras en los espacios, porque realmente suman muchas personas que se acercan. En cuanto a lo que me preguntaba Martín, que es lo último que hicimos, que es la fiesta del tango, el Marcos Paz Tango. Bueno, ha sido un éxito, por suerte, como lo viene siendo durante los últimos años. La verdad que, bueno, pudimos conformar un gran elenco entre la gente local que se dedica al género y los invitados que tuvimos, como Alberto Bianco, Néstor Roland, que es nuestro, pero bueno, también lo consideramos, por supuesto, como lo que es, un gran artista que engalana el escenario cada vez que se presenta. Bueno, nuestro taller del Paseo Cultural, el taller de tango, Gloria Barrios, que bueno, le entregamos este año un merecido reconocimiento porque es una artista que tiene muchísimos años de trayectoria, una gran bailarina y una gran profesora, así que también tuvimos con ella esta necesidad, sentimos de reconocérselo y reconocérselo en el escenario. Y bueno, la Orquesta Romántica Milonguera, que fue la que terminó el show, donde bueno, todos pudieron cantar, bailar, y la verdad que las repercusiones que escuché el día siguiente fueron todas muy buenas, así que más que satisfecha. Y ahora vamos con la peña este próximo fin de semana de este ciclo de peñas que comenzó en agosto. Folclore en la Estación se llama. Lo coordina y lo dirige la licenciada Adriana Gañán. Y este es el último con el cual cerramos el año, el sábado 16 a partir de las 7 de la tarde. Dicen que va a estar más o menos como hoy, pesado y caluroso, así que bueno, vénganse fresquitos y después con mucha agua, porque seguramente que vamos a bailar mucha chacarera y mucha zamba y eso va a dar calor, así que traigan agua. De todas formas van a estar los artesanos, los emprendedores, va a haber un bufecito, así que seguramente que la van a pasar muy bien todos los que, como a mí, les gusta el folclore, así que los esperamos a todos. El sábado a las 7 de la tarde vamos a estar acá dando por finalizado este ciclo de peñas. Bueno, nos acompañan muchos artistas, algunos de la región y otros locales, como La Nueva Banda, Brian Encina, y otros artistas que vienen de la región. Y bueno, la peña siempre se pone linda y siempre hay mucha gente, así que esperamos que esta vez no sea la excepción.
Pili, bueno, expectativas para este 2024, sabemos que, bueno, nada escapa de la realidad y puede seguramente afectar a lo que tienen que ver con este tipo de actividades al aire libre, el tema de artistas, escenarios. Bueno, estamos con expectativas justamente, esperando ver qué sucede en estos tiempos políticos también. Hemos escuchado las medidas del gobierno nacional, que no nos dan muchas buenas expectativas en cuanto a que vamos a seguir con este nivel de fiestas y demás, porque realmente los aumentos son muchísimos, la devaluación y demás, nada ayuda, digamos, a seguir adelante, y siempre la cultura es lo primero que se corta, lamentablemente, porque después vamos con lo urgente y dejamos de hacer lo importante, que bueno, es lo que sucede. Esperamos igual que en algún punto se pueda revertir. Tenemos la provincia de Buenos Aires que está en otra posición y esperamos que el gobernador pueda llevar adelante también sus expectativas y bueno, y ver cómo se presenta el año. Nosotros la vamos a pelear, vamos a seguir tratando por lo menos de mantenernos. Bueno, pero conforme con cómo se cierra este 2023 y como decíamos recién, esperanzados para el 2024. Sí, por supuesto, conformes cómo se cierra el 2023 y bueno, con toda la garra para encarar el 2024. Gracias, Lili. Me comentabas, Lili, también que hay un evento que va a ser para, más que nada para teatro, ¿no? Con Fabio Ragone. Esto va a ser también el próximo lunes en el Teatro Roma. Claro, están los cierres de los talleres que ya se vinieron realizando. Así que tenemos el lunes 18 a las 6 de la tarde es la muestra de los alumnos del profesor Fabio Ragone. Y el miércoles 20, también en el Centro Cultural Roma, cierra Folclore, justamente el ballet y el taller de folclore con artistas invitados. Va a ser una peñita bien interesante. Incluso vienen los chicos que hacen folclore en un lugar para vivir. O sea, va a estar muy lindo para que puedan acercarse. La entrada es gratuita, pero pedimos un alimento no perecedero para la merienda de Flor Amarilla. O sea, ellos tienen merendero y entonces pedimos un alimento que puede ser una chocolatada, que puede ser leche en polvo, que puede ser galletitas, lo que sirva para una merienda, y vamos a colaborar con Flor Amarilla, que es una institución que hace una gran obra con personas con discapacidad. Así que Laura Puente, que es la directora del ballet, tuvo esta muy buena idea y la apoyamos en eso. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuamos con lo que va a ser el balance de la Escuela de Música. Tenemos acá Eva de Anda. Contanos, bueno, un poco cómo se ha dado este año, los distintos talleres, mucha participación, sabemos. Sí, bueno, nosotros este año ya es nuestro segundo año, si bien somos una escuela todavía muy nueva, ya tenemos una experiencia de un año y bueno, pudimos por suerte acrecentar durante todo el año la oferta de talleres, continuar con nuestra formación básica musical que tenemos en convenio con la Escuela de Arte de La Matanza, Leopoldo Marechal, para que las personas que empiezan acá sus estudios después puedan acreditar esos saberes y entrar directamente en la carrera en La Matanza. Así que bueno, por suerte hemos podido continuar con todo, hemos acrecentado, hemos crecido y como decía Lili también, bueno, para atrás nada, así que intentamos proyectar un 2024 en el que también podamos llevar adelante muchas actividades, porque lo que vemos es que la comunidad responde. Nosotros estamos con más de 400 alumnos en la escuela, con un equipo de docentes grande también, entonces bueno, creemos que la comunidad está ávida de participar de la escuela y de nuestras propuestas, así que muy muy contentos y con un balance súper positivo, con todas las particularidades que ha tenido este año, por supuesto, y con todo el cansancio del mes de diciembre, pero bueno, estamos con un balance súper positivo.
Marcos Paz ha sido cuna de grandes músicos durante mucho tiempo, que hoy están vigentes, bueno, pero hay un semillero que tiene que venir atrás. ¿Cómo se preparan? Sí, es verdad. Vos sabés que Marcos Paz tiene la particularidad de que prácticamente, viste, en la comunidad es algo muy arraigado. Acá el otro día me encontraba en la plaza en el Marcos Paz Tango con gente que pasa y se queda mirando, escuchando, porque hay una cultura musical y artística bien importante. En la escuela tenemos chicos y chicas a partir de los 8 años. Tenemos ahí algunos personajes que son un amor, ¿viste? Que aparecen y vienen. No, vine un ratito porque vengo a estudiar un ratito a la escuela, ¿viste? Son unos enanos bárbaros que aprovechan, vienen. Y bueno, hay una iniciativa y hay gente que está aportando, ¿viste? Así que sí, hay un semillero importante, sin olvidarnos de los grandes músicos de Marcos Paz, porque Marcos Paz ha dado grandísimos músicos, gente reconocida no solo localmente, y en todas, también en todos los estilos, los géneros, las especies. O sea, uno se pone a indagar y dice, no quiero nombrar porque por ahí es injusto, ¿no? Pero nosotros tenemos grandes, grandes cantantes y grandes cantores y grandes guitarristas y grandes guitarreros, y la verdad que es una tierra fértil que siempre ha dado muchos músicos. Así que es muy hermoso también estar haciendo este trabajo de, como decías vos, del semillero, de ir viendo también cómo van transicionando. Vienen a la escuela con una expectativa y después van encontrando otros estilos, otras maneras, otras técnicas, van cambiando de instrumento, viste, todas esas transiciones también son muy lindas de acompañar. Así que sí, bueno, nosotros a partir de los 8 años ya les damos una oferta como para que puedan participar. Y después la gente grande, que también, si bien es grande de edad, personas adultas, que también están dando sus primeros pasos en la música. Y en eso también tenemos talleres de gente mayor. El coro de personas adultas es un gran orgullo para la escuela, que empezó hace poco, relativamente poco, pero tienen una calidad musical espectacular y además un compromiso bárbaro. Así que bueno, para todas las edades, tanto para quienes inician como para quienes también vienen a aportar desde otro lugar, porque ya tienen un bagaje musical muy amplio. Esta semana ya, digamos que ya terminan las clases, ¿no? Como todo ciclo lectivo llega a su fin. Pero bueno, sabemos que se han dado muchísimos talleres. Bueno, sabemos que está canto, que hay variedad de instrumentos, taller coral, una gran variedad de opciones, obviamente. ¿Cuándo retoman, obviamente, el año que viene? ¿Y cómo se estuvieron dando estos últimos cierres de FOBA? Si se puede dar un pequeño balance de eso. Sí, mira, en realidad nosotros ahora estamos todavía haciendo los cierres de las muestras, cierres de fin de año. Empezamos el 2 de diciembre con el canto coral en lo que era el viejo Club de Leones. Tengo una negación con los leones, perdón. Seguimos. Entonces, en la cueva estuvo el coro municipal de personas adultas, el coro municipal de niños y niñas, y la práctica coral, que es parte de la formación básica de la que hacías mención recién. Eso fue el 2. Después tuvimos al jueves siguiente las prácticas en conjunto, que también fue hermoso y con mucha participación. Las prácticas que son de los profes, que las tienen a cargo Juan Vicente y Juan Filippelli, dos profesores de excelencia que tenemos en Marcos Paz. Y ahora tenemos la próxima, que es este viernes, viernes 15 a las 18 horas, en la Escuela Municipal de Música. Los talleres que están a cargo de la profe Maru Moyano, que son todos talleres vocales, o sea, de cantos individuales, dúos, tríos, pero son todos vocales. Y después el domingo a las 18 horas, a partir de las 18 horas, otros talleres que también hacen muestra. Esto viene ya pensado desde mitad de año, que hicimos una muestra en el Jardín Botánico, porque como te decía, tenemos muchos alumnos, entonces vamos para ser respetuosos con los músicos y para ser respetuosos con las familias y también con los profesores y con todas las personas que participan. Vamos dividiendo para que todo el mundo esté cómodo, escuche bien, no se canse y la pase bien, porque bueno, también es eso, ¿no? Después vamos a entrar en un periodo de receso, de vacaciones,
Y retomamos ya, sí, a partir del 1 de febrero con todo. El otro día el director del coro, Pablo Izaguirre, que también es un excelente profesor, un excelente director de coros y que tenemos el orgullo de tenerlo como parte de la escuela, me decía, nosotros podemos, él ya quiere, viste, empezar el 2 de enero con el coro de vuelta, con retomar. Eso también habla muy bien, ¿no? Mucha voluntad, mucha gana de empezar ni bien se pueda. Así que sí, a partir del 1 de febrero empezamos con los talleres, con nuevas inscripciones, esperamos tener una oferta más amplia, por supuesto, o sea, siempre apuntamos a más, pero también para poder mostrar nuestra oferta y para hacer las inscripciones para la gente que quiera empezar, que todavía no sea parte de la escuela. Muchísimas gracias. También te contamos que finalizaron los viajes de egresados, ¿sí? Bueno, con mucha oferta tuvimos también viajes a lo que es la playa, también lo que fueron los campamentos en Estancia El Gato, entre otras actividades del área de recreación y juventud que no pararon hasta el día de hoy. Nos encontramos con la subsecretaria Valeria Pineda, quien nos comentaba que ahora ya es una etapa de receso de lo que han sido estas salidas, estos distintos viajes, pero se preparan nuevamente para lo que va a ser el 2024 con, en este caso, ofertas para lo que es la edad inicial. Pero bueno, eso es un anticipo para lo que se viene más adelante. Mientras tanto, te contamos todo lo que pasó hasta el momento. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, Martina. Así es como acabas de decir, la verdad que tuvimos un año muy movido de trabajo. Si empezamos de atrás para adelante, hoy nos encontramos acá en el espacio recreativo municipal porque ayer hicimos el último campamento del nuevo programa de campamentos de egresados para chicos de sexto grado, que la verdad fue un éxito. Fueron 20 campamentos, 1.200 chicos que pasaron por ellos en el Campo El Gato. La verdad que tuvieron, quiero decir, todos los servicios, como lo dijimos cuando lanzamos el programa: carpa, bolsa de dormir, aislante, comida, fogón, juegos, profes, traslados, regalos para todos los nenes. Así que la verdad que en este primer año, primera experiencia de campamento, seguramente tenemos cositas para ajustar, pero la verdad estamos cansados una vez más, pero re contentos. Los chicos se fueron con experiencias re lindas, con momentos compartidos que seguramente se los van a acordar para toda la vida. Así que la verdad estamos muy, muy, muy contentos desde el área, yo con mi equipo de recreación orgullosísima, y hoy estamos acá limpiando, desarmando todo para poder guardar y que todo esté en condiciones para el próximo año. También terminamos hace muy poquito los viajes de egresados, que este año fueron 19 viajes, 1.100 egresados en total, que también fuimos trasladados con transporte municipal sin ninguna falla. La verdad que el trabajo de Ari Caballero y de la oficina de transporte es impecable, llegamos súper bien, comimos, pasamos días re lindo, el hotel nos atiende como en casa, el Hotel Bolonia, siempre lo digo, es un pedacito de Marcos Paz y para mí en lo personal también es una familia estar tantos viajes. Este año acompañé 10 viajes. Así que nada, fue mi casa del hotel y fue la casa de cada uno de los egresados que estuvo, que la verdad que tuvimos muy buenas experiencias, muy buenos comentarios, tuvimos días de lluvia, días de mucho calor, los últimos viajes hizo mucho calor, la verdad también me sorprendió en lo personal la costa. Mar del Plata estaba llenísimo, pero bueno, fue también un lindo año de este nuevo programa. Hicimos también el Marcos Paz Nieve, por ahí para volver un poquito para atrás, tuvimos la premiación para el viaje reconocimiento para todos los participantes, el viaje a Villa Pehueña. La verdad que fue un año de mitad de año en adelante cargado de viajes y de actividades, y de mitad del año para atrás, si se quiere, desde marzo, estuvimos a pleno con las inscripciones porque las hacemos pegadito a los participantes, a la familia, a los docentes, ayudamos a completar planilla. Por ahí el sistema sigue siendo rústico, pero es necesario las autorizaciones, documentación a entregar, así que hay cosas que no se pueden hacer desde algún link, la web o desde la digitalización. Así que también quiero decir el trabajo del equipo de recreación, un 10. Estuvimos confeccionando juegos, actividades, fuimos maestras jardineras, carpinteras, pintoras. La verdad que fue un año muy movido,
pero nada, terminamos contentos, salir al pueblo, hacer los mandados y cruzarnos con egresados adolescentes, con fines, con adultos que también fue egresado, llegar al campamento y que los nenes nos abracen porque se acuerdan del viaje a Mar del Plata o de Villa Pehueña, es muy gratificante, nos llena el corazón, nos renueva las energías todo el tiempo, así que la verdad, siempre digo que tenemos un trabajo muy lindo para hacer en la MUNI. El intendente sigue depositando su confianza en nosotros, sigue dándonos nuevos desafíos y propuestas, así que nada, quiero decir que fue un año excelente. Decías, Valeria, recién y mencionabas parte del equipo, nosotros tenemos la posibilidad de dialogar con vos porque, bueno, sos la cara, podemos decir, quien está al frente, pero bueno, mencionar también a quienes cuando veíamos, estamos llegando, estaban ahí lavando, limpiando y preparando todo para lo que se venga después. Así es, Alegre, que está hace mucho tiempo conmigo, Diana, que se asumó hace poco tiempo, Kiara, que la verdad que es fundamental también para este equipo de trabajo, Guada, y toda la gente que nos se ve, ¿no? Compras, contaduría, Agustín, quiero decir, un montón de gente y áreas de la MUNI que siempre es lo lindo de trabajar en la MUNI, en la familia municipal, que hacen un trabajo escondidas y por atrás para que llegue la bolsa de dormir, para que las cosas que ayer trajimos del campo las bajen acá. Así que nada, el equipo está siempre, a Vero y a Ricardo le digo que es un equipo todoterreno. Nos reíamos el otro día porque nos tuvimos que vestir bien para el acto, peinadas, y todos decían, ¡ay, chicas, qué linda! Pero bueno, la verdad, hacen de todo, lavamos, cosemos, somos educadoras todas, así que nada, es impecable, y ahora no quieren salir, por supuesto, ninguna, porque están ahí muy, muy en patas algunas incluso, porque hay que lavar, limpiar, pero la verdad que las chicas, la verdad es para sacarse el sombrero, jamás me dicen que no a nada, y le ponen toda la garra a todo, así que sin este equipo no podríamos hacer lo que hoy estamos haciendo en recreación. Conforme como cierra el año. Conforme, re, la verdad que muy contenta, nada, feliz, la verdad que sí. Bueno, aparte, ¿no?, que decías, ¿no?, los grandes trabajos que se hicieron, continúan, ¿no?, obviamente, con esto que vos decís, la limpieza, bueno, reacondicionar también los equipos, las cosas. Bueno, la verdad que llegó el momento de pausar un poco a tantos viajes, ¿no?, que bueno, que muchas alegrías trajeron. Así es, ahora terminamos de acondicionar todo lo que tenemos. En enero y febrero claramente el equipo se va a tomar unos días de descanso, y mientras tanto igual tenemos que preparar cositas porque se viene algo nuevo. Así que tenemos que llegar con las clases con nuestro nuevo desafío, así que sí, descansar, merecidísimo descanso para todos, y luego ya arranca el año, ya hay que empezar a pensar en la planificación, en el cronograma, en cómo vamos a distribuir el tiempo, pero bueno, sí, vamos a relajar un poquito la cabeza, el cuerpo, para llegar con muchísimas ganas en marzo. Valeria, bueno, gracias por este tiempo, y como mencionábamos recién, en usted a todo el equipo. Muchas gracias, chicos. Estamos llegando al final y antes de irnos, obviamente te comentamos todo lo que se viene en agenda de actividades. Estamos hablando del día 15, ¿sí? Esto va a ser para el día viernes de 16 a 20 horas. Se viene la feria La Recoba, una nueva edición navideña en Club Zapa, Dardo Rocha 1866, la ubicación. También por la tarde, 19 horas del viernes, tenemos muestra de talleres de canto a cargo de la profesora Maru Moyano de la Escuela Municipal de Música. Esto es Emilio Mitre 139. Por otra parte, el sábado 16 de diciembre tenemos el cierre de año de las escuelas deportivas municipales. Esto es en el Club Zapa desde las 9 horas con actividades para todas las escuelas y sus alumnos. Por otra parte, a partir de las 10 horas del día sábado tenemos Marcos Paz Rugby, festejo de cierre de temporada 2023. Va a haber música, buffet, entrega de reconocimientos y ese mismo sábado, obviamente, toda la competencia de Seven Interno, donde van a estar participando y jugando todas las categorías. También te contamos que de 17 a 21 horas se viene el Festival de Danza a cargo de la profesora Melissa Idiart. Esto va a ser en el Centro Cultural Roma ese mismo sábado. Por la tarde, como te decíamos, 17 a 21 horas va a estar el grupo de danza Mel Dance.
Por último, ya te anticipamos, ¿no? Como bien decíamos, de la mano de Liliana Basalo, el sábado 18:30 horas, ciclo de peñas folclórica en la estación. Esto va a ser a las 18:30. Y por último, de 18:23, no olvides, es la novena muestra fotográfica colectiva de Oscar Ameconi. Esto es en la Plaza San Martín, donde van a estar expuestas todas las obras en formato de cubo. Es algo totalmente nuevo, pero imperdible. Así que bueno, eso es todo lo que se viene de acá al sábado. Bueno, ya para más adelante, obviamente te vamos a anticipar lo que se viene también para el resto del fin de semana. Así que bueno, esas han sido todas las noticias del momento. Como siempre, nos vemos en el espacio de 20 a 21 horas por acá, por el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Noticias Marcos Paz TV. Nos vemos mañana.